Mi nombre es Anaís Márquez. Soy hija de Elba Rivera. Soy mamá de tres niños, Anthony, Joxe y Elvane. ¿Cómo no mencionar lo que fue y lo que son? Si de eso se trata, de lo que realmente nos crea, nos transforma. Somos mujeres y estamos aquí en la Comuna 5 de Marzo, Comandante Eterno, de la Parroquia El Valle en Caracas. Una comuna urbana, barrial, que acabamos de visitar. Y desde ese espacio contamos nuestra experiencia desde el más sentir humano, porque de eso se trata ser comunero y ser comunera, ser humano. El sentir que el vecino le suceda algo malo y nosotros estemos allí para apoyarlo, para darle la mano. Nuestra comuna está conformada por 2.270 familias, un aproximado de 5.800 habitantes, en las cuales 7 consejos comunales tratamos en toda nuestra contrariedad, nuestras contradicciones, reunirnos, realizar plan de desarrollo comunal, organizarnos, planificarnos. No es fácil, para nada es fácil, pero nuestra constancia nos ha llevado a esto, hacer lo que hoy somos. Hoy estamos en este espacio, en la empresa de propiedad social directa comunal, Somos Caribe. Ya no es Mercal, es una empresa de propiedad social directa comunal, la cual entre hombres y mujeres la luchamos, la disputamos desde hace 2 años aproximadamente. Y hoy estamos aquí, consolidando y articulando de manera autónoma y autogestionada todo lo que podamos conseguir con todas las comunas a nivel nacional. Para mí es un placer que ustedes puedan venir a este espacio y conocer desde una mirada igual, porque lo que hacemos hoy no es tratar de enseñar, es tratar de aprender, aprender de las experiencias de cada una y cada uno de nosotros. Dentro de nuestra comuna, 5 de marzo, Comandante Eterno, contamos con 2 espacios políticos que para nosotros son de suma importancia, ya que fueron contados a partir de la autogestión, como lo son la Casita Morada, donde llevamos nuestra política feminista, donde allí más adelante le vamos a comentar y le vamos a contar todo lo que hemos vivido desde ese espacio, que no fue fácil construir, pero sin embargo allí lo tenemos. Allí permanecemos y allí seguimos disputando y luchando por nuestro feminismo comunal. Igual tenemos la casita del FCI, una casa donde nos relacionamos tanto nacional como internacionalmente, donde muchos compañeros, como el MCT de Brasil, como el Poder del Pueblo, el Poder del Pueblo, los compañeros de Morena de México, los compañeros de Castilla, los compañeros del País Vasco nos han acompañado en este espacio, donde le hemos brindado más que un café, le hemos brindado una pernota, una conversa, un dominó, donde conversamos sobre la política que nos enseñó Chávez, la política revolucionaria, una política que nos llena de mucho sentir y una política que siempre va a estar presente en nosotros y en nosotras como revolucionarios que somos. El feminismo, para mí en lo personal, fue de un gran cambio total, porque con una cultura patriarcal que nos vienen enseñando, muchas veces nos lleva a tener prejuicio y a señalar a las personas. Cuando conozco yo el feminismo comunal desde mi perspectiva, aprendí cosas nuevas. Aprendí a querer a mi compañera y no juzgarla. Aprendí a que dentro del territorio de la comuna debemos seguir luchando por terminar contra la violencia de la mujer, por acompañar a estas mujeres a que sean independientes económicamente para poder salir de ese círculo de violencia que tanto nos oprime. Entendiendo todo esto como un sistema patriarcal, que es el sistema que junto al capitalista nos lleva a ciertas condiciones de vida dentro del territorio de la comuna. Esto es una bienvenida para todas y para todos, y siéntanse en casa, porque la
comuna es casa, la comuna es lo común, la comuna somos el pueblo, la comuna es algo tan maravilloso que entramos todos. Aquí no hay discriminación de nada. Aquí todos y todas entramos y somos uno y somos una. Bienvenidos nuevamente y gracias por estar en este espacio. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este espacio, a esta experiencia, a este abrir, ¿no? Nosotras nos hemos retado, nos han retado, seguimos retadas en ampliar esta conversa de lo que es el feminismo comunal, ¿no? ¿Con qué se come eso? Hacer comuna y hacer feminismo. Algunas de nosotras estábamos picadas de culebra con el tema del feminismo. Bueno, somos mujeres, ¿no? Y las mujeres, en carne propia, en algún momento de nuestras vidas hemos vivido los embates del patriarcado. De maneras más o menos graves, pero las hemos vivido. De maneras conscientes o poco conscientes, pero las hemos vivido. Nuestra piel está marcada por los embates del patriarcado. Entonces algunas compañeras dijimos, ya no más. O por lo menos no se la vamos a dejar tan fácil, ¿no? Entonces, en su momento, la colectiva Tejiéndonos Mujeres, un grupo de chamas universitarias, nos reuníamos y hablando de este tema del feminismo, dijimos, ajá, todo eso suena muy chévere, pero ¿cómo sumamos a las compañeras que ni se andan leyendo a Simone de Beauvoir, ni les interesa, y porque esa vaina no les hace sentido en su vida cotidiana, ¿no? Además, que paralelamente como a eso, nos veníamos poniendo el reto de hacer comuna. Esa cosa, eso de ser gobierno, de gestionar la vida en común, que eso también suena como fácil, pero ajá, te echo el cuento, ¿no? Entonces fuimos buscando referentes. La comuna lo asumimos como proyecto de país quienes somos hijos de Chávez, hijos e hijas de Chávez, ¿no? Quienes reconocimos en ese compañero un tremendo aliado, impulsor, removedor del pueblo venezolano, sí, con sus contradicciones, también patriarcales, pero es un tipo que le puso el pecho a la vaina, ¿no? Y nosotras dijimos, nosotros queremos construir comuna, porque todas nosotras vivimos en sectores populares, venimos de sectores populares, nuestra familia, nosotros somos de la clase trabajadora, pana. O sea, nosotras somos pobres. Sí, que vamos a la universidad algunas, algunas no, pero nosotras estamos ahí. Y si no nos fregamos el cuero todos los días, nosotras no comemos, ¿no? Y eso es lo característico de toda persona que vive aquí en un sector popular, en el barrio. Entonces, bueno, con todo ese recuento, chévere, vamos a construir feminismo comunal. Ajá, está bien. Soy la que cuando salgo a las 6 de la tarde corriendo después del trabajo y la reunión de las mujeres a la casa, para dejarles algo de comida a los chamos e ir al liceo nocturno para sacar mi bachillerato. Además, espero que el marido no se me moleste cuando llegue y la comida no esté caliente. Yo soy la madre soltera de dos chamos de padres distintos. Y quien nunca me negó el apoyo fue mi mamá, otra mujer abandonada a la buena de Dios conmigo. Yo soy y fui una madre muy joven, tuve 8 chamos, di muchísimos tumbos y recibí apoyos fuera de mi familia y ahora formo parte de las tareas de la comuna. Soy de las que en mi casa fuimos solo mujeres y supimos aprender a hacerlo todo. Por eso cuando llega el gas yo bajo y subo mi bombona. Pero en la casa también me hago cargo de todo aquello que solo se nota cuando no se hace. Soy la madre de 4. Paso todo el día siendo madre, estoy agotada. Y mi hijo, un niño aún, me grita y maltrata como lo hace su padre. Yo hablo bajito y con temor, porque creo que mi voz no tiene valor. Soy la que está metida en un comité, pero la chamba de las reuniones, entre llevar al chamo a la escuela, subir las escaleras con mi bebé encima, las comidas hechas, además de llegar a la casa y asumir sola las labores de cuidado, un día colapsé y no pude más. Soy la compañera de un líder comunitario y nuestras tareas no son las mismas. Atravesamos la discusión permanente. Todas estas soy y somos y creemos que esto que vivimos no es justo.
Nosotros hemos asumido un reto del tamaño de la vida, que es posible como la vida misma, hacer comuna. Y no nos conformamos con ser poder y gobierno en un territorio, sino que queremos equidad donde estemos. Equidad entre mujeres, niños y hombres. Equidad, o sea, igualdad de condiciones. En este camino habemos muchísimas mujeres, diversas, que tenemos inquietudes, que queremos dignidad, que apostamos y aportamos a la dignidad colectiva, la comunal, la de todas y todos en el territorio. El feminismo comunal para nosotras es un camino no terminado, quizás apenas iniciado, pero vamos con todo. Y como dijo una compañera, con el vestido de gala, pero las botas bien puestas. Nosotros estamos aquí emocionados hablando del feminismo comunal o de cuáles son esas voces del feminismo comunal, y una de las excusas que utilizamos para esto y para recibirlos a ustedes fue la visita de la compañera Karina Ochoa, que está aquí. Un fuerte aplauso, por favor. Que a ella parece que no le gusta hablar mucho, o a veces dice que hay que saber escuchar, callar y escuchar, ¿no? Igual ya llegará su momento en la que nosotros queremos escucharla a ella, entendiendo la experiencia que trae acompañando, viviendo, siendo mujer, ¿no? Y en ese sentido, eres bienvenida tú y todas las mujeres que queramos dialogar en clave de mujer, en clave de feminismo, en clave de comuna. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a la compañera Niedlinger Briceño, parte de nuestra acción militante chavista en el territorio, para hablarles de la Ruta de las Flores. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá, y bueno, la lluvia nos retrasó un poco, pero acá estamos, ¿no? Sí, queremos hablar desde la Ruta de las Flores porque es nuestro proyecto más grande político feminista que tenemos en la Comuna 5 de Marzo Comandante Eterno, pero que además se extiende a otros territorios donde venimos haciendo trabajo político. ¿Qué pasa con las flores? El tema de las flores, bueno, hay por ahí un dicho que se dice mucho, que a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Se dice bastante, pero también de alguna forma nos identifican con las flores por debilidad, por hermosura, ciertamente, pero mucho más por el tema de la debilidad. Nosotros reivindicamos las flores, de alguna forma, por supuesto por hermosas, por coquetas, porque muchas flores tienen raíces fuertes, y también porque muchas flores tienen espinas. Y las espinas, de alguna forma, nos dan una defensa para poder protegernos o defendernos, valga la redundancia, de lo que nos hace daño. Entonces, bueno, entendiendo más o menos por qué reivindicamos el tema de las flores, le vamos a hablar de la Ruta de las Flores, que iniciamos en la comuna hace aproximadamente 2 o 3 años, y empezamos con lo que es la Ruta de las Bromelias. Con la Ruta de las Bromelias arrancamos con lo que es la defensa de nuestros derechos, de acompañamiento a mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia, que las llamamos muchas sobrevivientes de violencia de género. Entonces, ¿qué pasa con esta ruta? Empezamos a interactuar directamente, ¿no? con las mujeres para estudiar lo que es nuestra ley sobre el derecho sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ese es nuestro principal instrumento como mujeres, un instrumento legal venezolano, que nos da muchas luces de cómo debemos actuar en caso de que se cometan algunas injusticias contra nosotras, ¿sí? Entonces, a partir de esta ley, que es nuestro, como dije, nuestro instrumento jurídico, lo hemos venido estudiando, de alguna forma instruyéndonos en todo lo que tiene que ver con la legislación, con el sistema legislativo y el sistema judicial de nuestro país, para poder entender algunas situaciones que se presentan en el barrio y cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? Eso es lo principal, como estudiar con las mujeres el tema de nuestra ley.
pero también tiene que ver con formarnos para poder acompañar a mujeres en situación de violencia, porque es cierto que no todas las mujeres tenemos las herramientas para poder acompañar a otras mujeres que sufren violencia. Entonces, para poder formarnos en este sentido, varias compañeras hicimos una formación en el voluntariado Mayel Hernández, que Mayel Hernández fue una compañera que asesinaron, fue víctima de femicidio, y se le colocó el nombre a ese voluntariado por esta compañera Mayel Hernández. Nos fuimos formando para adquirir esas herramientas y poder acompañar a otras mujeres en situación de violencia, y fue cuando pudimos de alguna forma tener líneas telefónicas de atención telefónica para cualquier emergencia, cualquier asesoría legal, pudieran comunicarse con nosotros a través de esa línea telefónica. Y también fue cuando llega a nosotras el tema de la Casa Morada que visitamos en ese recorrido que hicimos el día de hoy, que muchas y muchos de los que están acá no nos acompañaron el día de hoy, pero que ya han estado en ese espacio que es nuestra casa comunal en clave de mujer, o la colectiva Tejiéndonos Mujeres. Ajá, entonces empezamos con esa ruta, que es la ruta de las bromelias. Nos dimos cuenta, empezamos a caracterizar la violencia que se encuentra en nuestra comuna, en el barrio, y todas las situaciones que eso implica, porque además hemos aprendido que una mujer que no reconoce que es víctima de violencia, que no reconoce que necesita ayuda, no podemos agarrarla por la mano, como que si nosotras somos las que sabemos que necesita ayuda, y decirle, ven acá que yo te acompaño, que tú eres víctima de violencia, sino que tiene que haber una identificación, un reconocimiento, para que ellas mismas puedan acercarse a los espacios, para que ellas mismas puedan acercarse a las actividades e ir dándose cuenta de la situación que viven cotidianamente. Para esto utilizamos un instrumento que se llama el violentómetro. Entonces, a partir del violentómetro fuimos identificando todas las violencias, porque también es necesario decir que no porque seamos feministas y porque estemos en todo este embrollo, estemos exentas a vivir violencia. Cuando es de forma consciente, obviamente es más doloroso, ¿cierto? Porque estamos conscientes de la violencia que nos está atravesando. Cuando es de forma inconsciente, no es que deja de ser doloroso, pero no tenemos la conciencia de aceptar, bueno, sí, estoy viviendo violencia, ahora, ¿qué hago con esto? Entonces, bueno, más o menos esa ha sido la ruta de las bromelias con atención psicológica. Prestamos atención, aquí está una de nuestras psicólogas, Manuela Sánchez, que es parte del Frente Cultural de Izquierda y de la colectiva Tejiéndonos Mujeres, y la compañera Diana, que bueno, que ya la vienen conociendo durante el día con la jornada de hoy. Entonces, bueno, por ahí está la ruta de las bromelias. Vamos ahora a la ruta de las cayenas. Ajá, la ruta de las cayenas. La ruta de las cayenas se trata de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Tenemos ya bastante rato hablando acerca de la sexualidad en la comuna con el tema de adquirir copas menstruales. Sí conocemos qué son las copas menstruales, ¿verdad? Quien no la conozca puede levantar la mano y ahí damos como algunas orientaciones de lo que es. Para el uso de las copas menstruales, que además pudimos hacer entrega a muchas mujeres de las copas menstruales, empezamos a hablar de sexualidad. Pero ¿qué pasa? Que no de la sexualidad limitada entre el coito de una mujer y un hombre, sino de la sexualidad que transversaliza nuestra vida como seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, en la maternidad, el parto o el hecho de amamantar, eso es un acto sexual. El reconocimiento de nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con nuestra sangre, nuestro periodo menstrual, eso también es un acto sexual. Entonces, ¿cómo vamos introduciendo el tema de la sexualidad, pero con un panorama mucho más amplio y que realmente somos seres sexuales en este mundo? Entonces, ¿cómo nos reconocemos? Y también tiene que ver con cómo prevenir la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los tiempos cuando empezó la pandemia, que fue como el mensaje de quédate en casa. Nos dimos cuenta que había mucha violencia sexual dentro de los hogares, no solo de la comuna, sino de muchos territorios. Entonces, bueno, empezamos a hablar de lo que tiene que ver con la sexualidad, con métodos anticonceptivos, con educación sexual principalmente,
Y es que en la comuna también el tema del embarazo precoz es una de las situaciones que más nos aquejan. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir el embarazo precoz, que sabemos que no es solo con un método anticonceptivo, sino que tenemos que hablar de educación sexual, no solo con las y los adolescentes, sino también con los niños y las niñas, dependiendo del nivel de edad en que se encuentren? Entonces, así empezamos lo que es la ruta de las Cayenas, y también en ese momento, o en algún momento, fue por 2 años, ¿no? Fue por 1 año que empezamos a colocar métodos anticonceptivos a las compañeras que deseaban, pues, tener algún método para prevenir el embarazo no deseado. Pero eso también nos invitó a hablar acerca de las maternidades, ¿no? El tema de las maternidades, si deseamos o no ser madres. Porque toda la sociedad y todo lo que tiene que ver con alguna hegemonía nos dice que, bueno, que a los 30 ya tenemos que estar casadas, tenemos que tener un hogar y tenemos que tener tantos hijos e hijas, ¿sí? Pero realmente, eso que llamamos planificación familiar, pero realmente sabemos que dentro de los sectores populares todo esto, con las condiciones en que se vive, no es posible el tema de la planificación. Entonces, bueno, los métodos anticonceptivos llegaron precisamente para evitar los embarazos, y que no solo lo pensamos además para las mujeres adultas, sino que ahorita las niñas se están iniciando, las niñas y los niños se están iniciando sexualmente desde los 13 años. Entonces, ¿cómo hablamos de sexualidad con esos niños y esas niñas que se están iniciando tan temprano? Pero está la problemática y tenemos que responder de alguna forma para prevenir los embarazos no deseados. Así es que llega la ruta de las Cayenas, o sea, se han ido sumando rutas y estamos seguras que la ruta de las flores, se han ido sumando flores y estamos seguras que en este camino se irán sumando muchísimas más a partir de, bueno, de las problemáticas que se presenten en el barrio o en este caso en la comuna. Tenemos articulaciones con compañeras de Ciencia y Tecnología, de FONACYT, las compañeras científicas que vienen haciendo unos estudios acerca del VPH, el virus del papiloma humano. Esas compañeras están realizando ese proyecto en nuestro territorio y es bastante interesante porque lo que digo, no es solo colocar un anticonceptivo, sino que el anticonceptivo, por ejemplo, la T de cobre y el intradérmico, nos van a librar de un embarazo no deseado, pero de una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual, no. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de estas enfermedades pensando en las consecuencias que pueden traer, que llega hasta el cáncer de cuello uterino? Entonces, las compañeras científicas han estado en nuestro territorio en una primera etapa dando formaciones para que sepamos de qué se trata, no solo el VPH, son especialistas en el VPH, pero no solo del VPH, sino de otras infecciones y de otras enfermedades, para diagnosticar incluso en la comuna cómo se está moviendo ese virus y qué podemos hacer para evitar o para disminuir a las personas afectadas con el VPH. Entonces, bueno, desde acá le hacemos un agradecimiento a las compañeras que vienen trabajando con nosotras porque suman a nuestra ruta de las Cayenas, incluso coincidimos con ese nombre perfectamente porque, bueno, nuestro útero y nuestra vagina sentimos que se identifica mucho con esta flor que es las Cayenas, ¿sí? Y la tercera ruta, que no es la, por ser la última, no es la menos importante, tiene bastante peso también, tiene que ver con la ruta de las coquetas. Y es que nos dimos cuenta también, ojo, y esto no fue que descubrimos el agua fría, nosotras, el agua tibia nosotras en la comuna, sino que, bueno, viendo también otras experiencias, el tema económico, las situaciones económicas de las mujeres son las que hacen mayormente, o son los primeros factores que hacen mayormente que una mujer se mantenga en un ciclo de violencia sin poder salir del espacio donde esto está ocurriendo, que más que todo es la violencia doméstica, ¿sí? Entonces, encontrándonos varias mujeres en un mismo espacio y viendo de qué forma podemos avanzar en lo económico, por eso hablamos como de economía feminista,
qué podemos hacer según nuestros intereses, según lo que sabemos hacer, lo que sabemos construir y lo que podemos sumar, qué podemos hacer para producir y para recibir remuneración, por supuesto, y que todas nos podamos ver beneficiadas. Ojo, esto es un tema que lo seguimos pensando, el tema de la economía feminista, cómo poder salir de situaciones de violencia con un sostén económico, con una red de mujeres que también pues participe en esa misma producción de la economía. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, los papelones de las cañicultoras, ya hemos hablado de ellas, las compañeras de Cumanacoa, las cinco fortalezas, se llama esa comuna, que bueno, que nos dan un ejemplo como referencia de cómo las mujeres liderizan espacios productivos y que si es posible que aquí en una comuna urbana, ojo que tiene como mucha diferencia entre la comuna rural, podamos lograr nosotras también ser productivas y podamos a largo plazo hacer que algunas mujeres se piensen una vida libre de violencia sin tener la preocupación de que no me alcance el dinero o no me alcance económicamente para poder sustentar el espacio físico, los niños, las niñas, la escuela, todo lo que implica pues la materialidad de la vida en un sector popular, pues como lo es la Comuna 5 de Marzo. Yo creo que ya sí, ya hice como un recorrido por la Ruta de las Flores. Igual si tienen alguna pregunta va a haber un momento de intervenciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo cuando empecé aquí, quien me sacó de mi hogar fue Diana. Yo estaba encerrada y eso, una experiencia que viví con mi mamá, ella tenía cáncer. Y murió, y bueno, me encerré por completo. Y un día Diana me dice, ¿quieres unirte con nosotros? ¿Te acompañan? Y yo, miércoles. Porque no me había hecho comuna nunca. Sí conozco a la mayoría de personas que viven en mi cerro porque llevo 35 años viviendo ahí. Conozco cómo es todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, cómo vivimos, cómo viven esas personas, cómo viven las mujeres, los niños. Y yo, bueno, sin pensarlo dije que sí. Y ahí empecé a guerrear con Diana y subiendo, bueno, vamos a empezar con los censos. Y yo subiendo el cerro, caminando escaleras, subo, bajo, no importa. No, tienen que, para llamar o eso, no importa, yo misma voy a su casa. Yo misma soy, le decía yo. Y así empecé. Y ahorita estoy aquí. Mi apoyo fundamental ahorita, la Comuna 5 de Marzo. Tengo un niño con una discapacidad. Sus neuronas no se desarrollaban. Y gracias a la Comuna 5 de Marzo, me ayudaba. Mi apoyo ahorita, ellos, ellas, mujeres guerreras, luchadoras, de verdad, independientes. Y yo viéndolas a ellas y como son ellas, yo salí de mi casa y ahora pienso diferente. Yo no, vale, yo puedo ser independiente y puedo seguir luchando por mis hijos. Tengo dos hijos. Una va para 20 años. Y el menor va para 14. Soy madre soltera, llevo años soltera y guerreando por mi hijo. Y bueno, aquí sigo. En el... Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá. No debemos callar, somos mujeres y debemos ser cuidadas, tenemos que ser cuidadas, protegidas. Si callamos, no vamos a ser protegidas. Todas y cada una de nosotros debemos ser líderes, libres, para apoyar a otras, para que otras se sientan apoyadas por nosotros. El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena. Y como dijo mi presidente Maduro en la cadena, hablando del feminismo, tener conciencia del papel que desempeña la mujer venezolana en la patria es fundamental para nuestra revolución. Por ello, garantizar su bienestar y mejorar su calidad de vida es vital. Siempre bienvenida en este espacio.
Ahora vamos a escuchar la experiencia de nuestra compañera Mary Ortiz, vocera también de Mujer e Igualdad de Género de la Comuna. Adelante, Mary. Buenas tardes, como lo dijo mi compañero, mi nombre es Mary. Tengo dos hijos, tengo 39 años de edad, y estudio, trabajo y oficina de negocios. Y yo siempre digo esto, yo le echo la culpa a mis compañeros. Entonces ellos tienen ese proceso hace tiempo, pero como llevo trabajando dos años. Y bueno, entonces desde que ellas compartieron, que ya que compartieron esa experiencia con ellos, bueno, y siempre lo digo, por culpa de ellas estoy donde estoy. Porque me he fortalecido y he echado para adelante con mis hijos, a pesar de tantas adversidades, tantas cosas que han pasado, pero estoy aquí y le doy gracias a Dios que ella me han dado esa voluntad, el apoyo de batallar en tantas cosas que se me han presentado, pero ahí estoy, como el pulpo haciendo tantas cosas, pero yo sé que en cualquier momento lo voy a lograr. Y bueno, ya que ya, como me dicen tus vecinos, mire, ya parece. Que nos ha permitido unirnos, unificarnos más por la lucha de los derechos de las mujeres, ¿no? Reivindicar esas luchas de nuestras antepasadas y nuestras hermanas que están acá hoy en día. Con el tema del acompañamiento, yo soy acompañante de casos de violencia de niñas, niños y adolescentes y mujeres en situación de violencia machista y violencia de género, y eso nos ha permitido ver cómo es las diferentes realidades, que no es la misma violencia para todas las mujeres,
que no es la misma la violencia que yo una mujer del este a una mujer del barrio, que no es la misma calidad de vida también. Entonces desde ahí partimos cómo podemos sumar y cómo podemos hablar de estas violencias, que hay una ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que tipifica una cantidad de delitos, de violencias, y cómo hacemos que esta ley sea pan de cada día, sea algo digerible para nuestras mujeres, ¿no? Para nuestras hermanas. Porque si vamos con mucho tecnicismo, nadie lo va a entender. Entonces hay que socializar esa ley y hacer que esa ley la entienda nuestra hermana comunera, nuestra hermana de la bodega, nuestra hermana del CLA, la que está en la triple jornada, que la pueda hacer suya, que la pueda hacer suya y ella misma tipificar. Y entre tantas cosas que estamos haciendo en coche, actualmente estamos culminando unas reparaciones de una casa cultural de la Floresta, que forma parte del Consejo Comunal de la Floresta 2007 y forma parte también de la comuna forjando los sueños de Ezequiel Zamora. Estamos terminando de reconstruir esa casa cultural para que ahí sea un espacio de acopio para que estas mujeres, niñas y adolescentes y hombres también puedan a orientación, a tener atención psicológica de manera gratuita, a orientación legal, a hablar de las leyes, a hablar de la comuna, de todos esos espacios donde habitualmente no hay como donde encontrarlo. Entonces la Casa Cultural vendría siendo como lo que es acá la distribuidora Somos Caribe, un espacio donde nos podemos encontrar, un espacio donde podemos soñar en feminismo, en comuna y en pro de los derechos de las mujeres y de los niños y niñas adolescentes para así, bueno, esta revolución que queremos, esta revolución feminista que queremos, no solo se materialice, sino que se sostenga para que nuestras niñas y nuestros niños del mañana y del ahora puedan vivir en una revolución feminista de verdad. Es un reto grande, ¿no? Porque bueno, nosotros siempre desde lejitos miramos el proceso que se da aquí con respecto al tema de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, la lucha feminista, y desde lejos los admiramos. Y bueno, es un sentimiento que siempre quise compartirlo, pero siempre hemos estado muy pendientes de cada uno de los pasitos que se dan y que nos parecen muy importantes en términos de que las organizaciones populares también pensemos, ¿no? En la mitad de la población que siempre estamos un poquito disparejas, ¿no? En términos de avanzar hacia una sociedad de iguales. Bueno, la movida en Simón Planas y en el Maizal es totalmente diferente. Y creo que ya, por supuesto, nos lo imaginamos, ¿no? El movimiento popular en las zonas rurales es totalmente distinto a lo que ocurre aquí en la ciudad, en los barrios, en los campos. Pero al final somos los mismos, las mismas, porque todos somos del mismo lado de la historia. Somos pobres, somos los que sufrimos los embates más duros del capitalismo. Y bueno, en función de eso, nosotras nos hemos pensado en los distintos ámbitos de acción que podemos manejar. Porque tal vez nosotros, por ejemplo, ya no vamos a hablar en estos momentos de aborto, por ejemplo. Porque no son cosas que nosotras podemos fácilmente manejar con nuestras comunidades o con nuestras poblaciones. Pero si podemos hablar, por ejemplo, de problemas comunes, como por ejemplo el tema de la economía feminista. Y nosotros nos hemos manejado así en varios radios de acción. Uno de ellos es el tema de la economía feminista. Cómo nosotras creamos posibilidades para las mujeres, lo que decía la compañera Nieda hace rato, para que, bueno, dentro de las mismas situaciones de violencia podamos sacar a nuestras mujeres en términos de soluciones concretas. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a tratar? Y a partir de eso, ¿qué vamos a plantear, ¿no? Y bueno, nosotros también el tema de teniendo otras posibilidades que tal vez no se tengan en otros espacios, como por ejemplo tener el poder político en el territorio, tenemos espacios, por ejemplo el Instituto de la Mujer, que lo lleva una compañera también del Movimiento Comunero de Simón Planas. Tenemos los comités de igualdad de género, que de hecho yo soy vocera de mi consejo comunal en tema de mujer e igualdad de género. Y bueno, tenemos muchísimas otras cosas
Y bueno, el tema de ir construyendo una ideología común, auténtica, que sea propia, que nos apropiemos de ella. También el tema de, bueno, la salud, y entendiendo la salud no solamente como el aparato reproductivo, sino que nosotros tenemos también que saber cómo está la columna de nuestras mujeres, cómo está la mente de nuestras mujeres, cómo están los huesos de nuestras mujeres, el estómago de nuestras mujeres, el corazón de nuestras mujeres. Y bueno, a partir de eso, generar soluciones, ¿no? Tenemos allí también bastantes avances en materia. Tenemos que meternos dentro de los hospitales, tenemos que meternos dentro de los ambulatorios, porque diariamente sufrimos violencia y no lo vamos a saber desde lejos, después de que haya sucedido, tenemos que ir para allá. Entonces, bueno, también tenemos compañeras allí haciendo el trabajo dentro de la maternidad, dentro de los hospitales, dentro de los ambulatorios. Bueno, tenemos la economía, la salud, la violencia. Bueno, es algo que parte así el corazón, el tema de no saber qué hacer. Por ejemplo, la semana pasada quería compartirlo con ustedes. Tuvimos un caso muy doloroso de una compañera a la que en sus senos le marcaron una cuchara con caliente en sus senos, su propio padre. Y el tema de que nadie quiso denunciar y que al final no supimos qué hacer, bueno, es algo que tenemos que seguir construyendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a veces nos imaginamos cuándo nosotros tendremos una casita morada, cuándo nosotros tendremos una ruta de las cadenas, cuándo nosotros podremos hacer más cosas en función de nuestras mujeres. Pero bueno, es algo que vamos construyendo y que tal vez en la boca del llano donde estamos nosotros es distinta la batalla ideológica y lo que podamos construir desde lo ideológico que aquí. Pero que bueno, ya tenemos un gran ejército de compañeras y que incluso muchas de ustedes nos han contribuido en temas de conceptualizar, ¿no? Que a veces es importante, porque a veces nosotros lo sentimos pero no sabemos explicarlo. Y que bueno, en función de eso, poco a poco vamos dando pasos y que todavía falta muchísimo por hacer. Quiero agradecerles, compañeras, de corazón a corazón por toda la enseñanza que nos han brindado el día de hoy. Desde la entrada a la comuna, los 300 escalones que subimos, la estancia en la casita, que además, no, las cosas no son casuales, ¿eh? Nos quedamos ahí, la lluvia nos agarró y entonces el cielo nos dijo, ahora se quedan a escuchar atentamente lo que hay que escuchar. Y yo les decía a las compañeras que hay momentos en los que una tiene que callar para que se escuchen las voces fuerte y contundente de otras compañeras. Entonces, yo más que hablar quisiera decirles que para mí venir aquí ha sido un acto de discipulado. Me asumo como su discípula en este proceso porque el trabajo que ustedes están haciendo en territorio, el camino recorrido que están realizando, para mí es un ejemplo. Es un ejemplo que tendría que no solo escucharlo yo y escucharlo todos y todas ustedes, sino tendría que escucharlo América Latina y tendría que escucharlo el mundo. Porque la apuesta de la comuna es una apuesta que tiene que tomar resonancia en estos momentos. Y la apuesta de las feministas comunales que se han alimentado de los feminismos descoloniales, de los feminismos comunitarios, pero que sobre todo se han alimentado la historia de las mujeres que hemos vivido en los sectores populares. Y las mujeres que estamos en territorio, como dicen ustedes, y cómo pues esta enseñanza pues tendría que ser también la posibilidad de ir imaginando en estos contextos mundiales tan complejos alternativas otras. A mí una cosa que me dejó mucha resonancia hace rato era cuando las compañeras decían pues la apuesta es por la vida. Esa es la apuesta es por la posibilidad de la vida frente a políticas de muerte que se traducen de muchas maneras. Una de ellas tiene que ver con la violencia que se plasma en los cuerpos de las mujeres y en los cuerpos que tienen marcajes de feminización, ¿no? Entonces creo que esa es una realidad concreta que, como decía la compañera, no solo atraviesa por las teorizaciones sino por preguntas concretas de cómo le hacemos para erradicar las violencias en nuestros territorios, de cómo lo hacemos para generar vidas dignas, de cómo le hacemos para, en contextos tan complicados, buscar alternativas que nos dignifiquen. Y las respuestas no son únicas, o sea, no hay una respuesta, ¿no? Hay caminos y bueno, yo agradecerles profundamente la enseñanza del día de hoy,
decirles que parte de las contribuciones que desde los feminismos descoloniales estamos haciendo tienen que ver con estos diálogos. A mí de repente me recordó, o sea, me hizo también como un recordatorio de muchos procesos que hemos andado en México con comunidades rurales, con comunidades indígenas, pero también con nuestras propias, yo ahora soy profesora, y entonces con nuestras propias estudiantes, ¿no? Nuestras propias estudiantes que hace ratito una compañera mencionaba, ¿no? Que en México, por ejemplo, estaban en un encuentro con licenciados y licenciadas, y ella decía, es que nosotras somos una generación que tuvimos acceso a la universidad por el proyecto bolivariano. O sea, sin el proyecto bolivariano las puertas de las universidades no se hubieran abierto. Pero además, también les tocó un momento en el que la crítica a las ciencias sociales modernas era fundamental para que hoy esas compañeras estén de regreso en sus comunidades, en sus territorios, ya licenciadas, muchas de ellas, haciendo efectivo el conocimiento que aprendieron en las universidades. Yo quiero decir que a mí me encantaría que las y los estudiantes con las que yo comparto gran parte de mi vida tuvieran esa claridad. O sea, pudieran decir, yo quiero regresar a mi comunidad, quiero regresar a mi barrio, quiero regresar desde la formación que esta institución me genera, me aporta. O sea, pensarse desde la posibilidad de lo que yo en la universidad aprendo para regresar a mi barrio y realizarlo. Eso no está pasando. Eso no está pasando, por lo menos en las universidades, a pesar de que hay gente que todo el tiempo estamos ahí duro y dale, recordando, lo cierto es que no está pasando porque el criterio que sigue presente es el criterio del éxito, de que la universidad sea la antesala de mejores condiciones de vida entendidas como ganar más dinero, tener un departamento en ciertas zonas. Y eso está siendo muy complicado todo, porque entonces todos los esfuerzos, toda la inversión pública para la formación, luego no se traduce en la retribución social a las comunidades. Entonces, es muy potente que en condiciones tan adversas sí se esté dando ese proceso, sí se esté dando la posibilidad del retorno, con todas las tensiones que ustedes mencionan. O sea, esto no es miel sobre hojuelas, ¿no? Decían, esto no es mantequilla. Pero aún así, la experiencia que se está generando la tenemos que reflexionar, la tenemos que escribir y la tenemos que transmitir verbalmente, oralmente, de manera escrita, en video, en teatro, o sea, en todas las posibilidades de transmisión de estas experiencias, porque tiene que llegar también a otras mujeres que también están haciendo esfuerzos importantes y que seguramente si ustedes nos muestran lo que nos mostraron hoy, va a ser como una inyección de energía. Yo creo que Venezuela se tiene que abrir al mundo. Se los digo de corazón, ustedes tienen mucho que enseñarnos, compañera, mucho. O sea, tendrían que ser nuestras maestras. Y quizá empezar a tender los puentes puede ser una vía que podemos empezar a construir. Necesitamos, ahora la tecnología nos da esa posibilidad, el Zoom, no sé, o sea, abrir, que sean ustedes una escuela, ¿no? O sea, yo ahorita pienso, nosotros llevamos 7 años de escuela descolonial en Caracas, y ahora pienso que hay que multiplicar las escuelas. Y que ahora, quienes, por ejemplo, muchas de ustedes estuvieron en varias de las sesiones de las escuelas, y sería muy bello que ahora ustedes sean nuestra escuela en otros lugares de América Latina. Esa es la invitación, creo que valdría mucho la pena que esta experiencia que ustedes tienen pueda ser llevada a otros lugares, pueda ser dialogada con otras mujeres, porque el proyecto del Estado comunal, que tiene como, no está todavía construido, está en construcción, pero se han delineado los trazos que pueden representar una alternativa, no solo para Venezuela. O sea, hoy más que nunca, sobre todo en América Latina, pero en el mundo, necesitamos desmontar el Estado moderno colonial que pues, ha constituido una lógica individual profundamente patriarcal, profundamente racista, y la forma de desmontarlo cada vez se nos ha acercado, se nos ha hecho creer que no hay alternativas. Y Venezuela, con todas las tensiones, nos recuerda que sí hay posibilidades de construir alternativas. Entonces, pues mi invitación es esa, a que sean nuestras maestras, a que ahora ustedes sean escuela, y a que podamos, si es posible, construir posibilidades de que esto que ustedes nos compartieron hoy pues pueda ser compartido a otras compañeras. Yo creo que hay que hacer complicidad,
y bueno, yo me pongo en toda la disposición para que empezamos a tender puentes, a lo mejor imaginar por lo pronto vía Zoom, pero de otras maneras, que la voz de los feminismos comunales que se están construyendo en Venezuela pueda salir de Venezuela y tener resonancia en otros lugares y en otros corazones. Entonces, muchas gracias. Quiero agradecerles de verdad, Salam Aleikum, y muchas gracias por todo. Yo no soy Eurídice según, primeramente soy maestra, ¿no? Como maestra hoy recibí unas enseñanzas extraordinarias. De verdad que sí. Bueno, fíjense, ustedes son el testimonio vivo de lo que se debe hacer como feminista decolonial. Y dentro de lo que nosotros hemos visto en las comunas, yo vengo recorriendo las comunas desde el 2012, por allí, diferentes comunas. Trabajo en el Ministerio de Comunas, en la Dirección de Investigación, me pongo a la orden para que, si lo necesitan, pues, ayudarlas en el proceso de sistematización de experiencia. Nosotros tenemos ahorita 5 comunas que han sistematizado sus experiencias. Y tenemos otras que están haciendo investigación, acción participativa transformadora. Y creo que la experiencia de ustedes, como dice Karina, no se puede quedar aquí. Es imperativo, compañeras, que ustedes enseñen lo que han construido, su método, su metódica, todo ese proceso que ustedes mostraron hoy. Es muy importante que lo conozcan no solo nuestras mujeres de Caracas, sino de Venezuela, de Latinoamérica. Y como dice Karina, que el mundo lo sepa, lo que se está haciendo acá. Porque quedan como solamente en el espacio donde viven, ¿no? Necesitan socializar su experiencia. Y como tal, de verdad que estoy muy feliz, hoy me hicieron muy feliz. Agradecida de lo que he escuchado. Mi nombre es Mayrin Navarro. Yo soy educadora con experiencia en el trabajo comunitario y con una inclinación inmensa en el trabajo que tenía como 20 años. No les voy a decir cuánto tengo yo. Tranquilo. Sí. Y bueno, me llama muchísimo la atención, estoy muy satisfecha de ver esa juventud que todas ustedes representan en este trabajo tan significativo, ¿verdad? Como es, bueno, todo el trabajo de comprender y fortalecer el trabajo que nos toca a los mujeres y los retos del proceso revolucionario que nos ha dado una cancha inmensa y que no se nos pueden quedar espacios, ¿verdad?, sin ocupar. Y reconociendo toda esa juventud y toda esa maravilla de pensar, como dijo una compañera ahora hace rato cuando ustedes bajaron del recorrido, dijo, hay generación de reyes. Eso queda expresado totalmente en las intervenciones de ustedes. Pero yo me pregunto, y no es para increpar en ninguna manera, pero bueno, mi tono de voz es y no lo puedo corregir. Las mujeres más mayores de las comunas están vistas, qué espacios hay para el trabajo con ellas, cómo incorporarlas, porque muchas de las cosas que ustedes hoy están batallando, seguramente en esos hogares, si uno se queda con el decir, hay generación de relevo, pero ahí hay muchas cosas
ocultas. Entonces, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajar para que esta invitación del socialismo feminista, aunque llegó cuando ya éramos grandes, también nos beneficie, nos permita el desahogo, el poder construir a estas edades? Para nosotros, más allá de un cargo específico y todo lo demás, también el trabajo más bonito, el trabajo más importante es el que se está haciendo acá, en este espacio. Uno, por ejemplo, asume una responsabilidad en una institución y también como mujer no se siente empoderada, ¿no? Pero además eso no significa nada si realmente no hay un empoderamiento de la mujer, y hablo de la mujer tomando en cuenta que ha sido el sujeto más importante y más militante, que es una supervisora de la mujer también. Nosotros hablamos, por ejemplo, acá desde Fundacomunal, ahorita en la responsabilidad que me toca asumir, el 70% de las vocerías en los consejos comunales son ejercidas por mujeres. Pero uno podría decir, bueno, sí, ese es el comité, no todos los comités están activos, eso no significa que haya liderazgo o no, en todo caso. En este encuentro tan hermoso, llega que justamente una de las cosas que tenemos que hacer es sistematizarlo. Créanme, lo vivimos desde las instituciones, que se supone que son un espacio de sistematización del poder. No se sistematizan las cosas. Hacemos cosas hermosas cada día, que tal no paramos, no solo para los libros, pero no aparece en ningún lado. Entonces, cuando tú llegas a una institución, también ocurre que tenemos que hacer arqueología. Lo que a mí me gusta la arqueología, también quiere hacer arqueología en su momento. Efectivamente, tenemos que hacer arqueología para tener y para obtener todas aquellas experiencias hermosas que como seres humanos y como mujeres se han hecho, ¿no? Creo que eso es necesario y ustedes están muy claros y orientados hacia eso. La sistematización de esa experiencia es lo que nos permite que los demás aprendan. Hay algo muy importante que es una compañera. Y yo creo que es un circuito importante para fortalecer. Ese circuito se escucha. Ese circuito importante es el tiempo. Tenemos nuestras niñas. ¿Qué ocurre con nuestras mujeres mayores? ¿Qué aporte tienen en su experiencia? ¿Se escucha por allá? No. ¿Sí? Va a parar. Voy a ponerla para allá. Okay. El tema del aporte en el tiempo. Ahora sí, por allá se escucha. Bueno, va a tener que gritar. El aporte que necesitamos y que generamos a través del tiempo. No solamente es atender a la mujer adulta mayor que está en su espacio de vida, sino que además ella tiene una experiencia que debemos sistematizar. Ella tiene una experiencia que nos ayuda a no inventar el agua tibia. Porque inventar el agua tibia termina también comenzar a cometer los errores que ya otros cometieron. Nosotros vivir la experiencia en esta edad media, pero tenemos también a nuestras niñas. ¿Qué está pasando con nuestras niñas? ¿Cómo atendemos a nuestras niñas? ¿Qué enseñamos a nuestras niñas y qué garantizamos cuando muchas de esas niñas están con sus abuelos, con sus familias, entre ayudándose y aprendiendo? Entonces, creo que es importante dentro de nuestros consejos comunales, y ahí nosotras como mujeres debemos dar la primera, y lo estamos haciendo además, algo nuevo. ¿Cómo se vincula ese comité de igualdad de género a la atención y protección de nuestros niños y niñas? Porque cuando hablamos de esa generación de relevo, nosotros también tenemos una generación de relevo, y son esas niñas y niños. Entonces es importante que nosotros vinculemos y hagamos un circuito de protección a esa población que más allá de lo vulnerable es el futuro de todo el quehacer comunal. Después de 2 años de pandemia, la escuela iba a volver a ser presencial, que nosotros queríamos realmente ver cómo cambiar ese formato. Nosotros estábamos realmente en una búsqueda de pensar cómo vamos a hacer. Además que, bueno, obviamente, como el tema de la escuela era la comuna y el estado comunal, nosotros pensábamos que, bueno, además de dar conferencias y cátedras con los compañeros y los compañeros, que siempre nos aportan mucho, era importante ir con la persona
están haciendo comuna. Porque ellas y ellos son los que realmente saben cuáles son los retos, qué está pasando, cuáles son los conflictos, cuáles son las dificultades, cuáles son los aciertos. Entonces, bueno, después que vinimos esas dos veces y estuvimos conversando, y yo estaba seguro que la actividad iba a ser maravillosa, pero la verdad es que fue mucho más allá de lo que yo hubiera, de lo que yo había pensado. Bueno, realmente agradecerles muchísimo. Bueno, coincido completamente con lo que decía Karina. Yo creo que es sumamente importante sistematizar lo que están haciendo, escribir, hacer audiovisuales. Bueno, ustedes empezaron con un cuento. Eso, ustedes ya empezaron a sistematizar lo que están haciendo con ese cuento. Yo creo que, bueno, que tienen que seguir con ese tipo de cosas. Me parece magnífica la propuesta de Karina. Y bueno, nosotros también estamos a la orden para trabajar con sistematizar sus experiencias. Y bueno, de nuevo, realmente las felicito y muchísimas gracias. Nosotros hicimos toda una movilización, mucho aquí participaron las muchachas de la comuna, de un encuentro de las mujeres de la ciencia, donde, bueno, estamos dando ahí la batalla para entonces ver cómo unimos socialismo feminista con socialismo científico. Que son, digamos, aristas allí, que están allí, que bueno, que el comandante Chávez decía que el socialismo no se puede hacer sin las mujeres, y que tampoco el socialismo podía hacerse en los abstractos, sino en los territorios. ¿Por qué? Porque bueno, en los territorios también se genera conocimiento, también se genera ciencia, porque bueno, nosotros estamos partiendo de que la ciencia es un proceso social. Y que la ciencia debe apuntar hacia una ética de la vida. Y siendo así, todas y todos debemos participar en ese proceso. Entonces allí hemos venido construyendo y hemos venido, bueno, cuál es cómo estudiar y cómo enfocar el tema de todo lo que implica la lucha de las mujeres en la ciencia. Porque no es solamente el tema de participar y de cuántos cargos en ciencia y tecnología tenemos, en las estructuras institucional, sino bueno, cuántas mujeres están generando conocimiento, porque eso hay que reconocerlo también, porque generan conocimiento, porque generan ciencia, porque la ciencia no la detuvo en el ensayo, la detuvo en los laboratorios, en los bata blancos, como le decimos nosotros. La ciencia también se hace en los territorios. Y es así como empezamos con la Comuna 5 de Marzo a tener, digamos, un proyecto que es el proyecto del virus del papiloma para hacer una vigilancia epidemiológica, como lo dijo Enrique, de vigilancia epidemiológica, pero no es solamente el hecho del estudio del BPH en 100 mujeres, que es la muestra en el territorio de la Comuna 5 de Marzo, sino también cómo las mujeres de la Comuna 5 de Marzo se apropian de ese conocimiento para hacer ellas en un futuro la vigilancia epidemiológica, complementando, por supuesto, con toda esta otra parte que implica la biología molecular y todo eso que vimos en los talleres. ¿Okay? Nos estuvimos reuniendo con la científica de secuenciación de virus más alta, con los más pequeños nos encerramos como 4 sábados aquí. Pero en esa experiencia, nosotros cuando nos quedamos después de los talleres, yo le decía a las muchachas, esto tenemos que sistematizarlo. Esto no puede quedar aquí, porque las muchachas me contaban y decían, es que esto también está en otras comunas. Y allí surgió el proyecto de sistematización de la ruta de la flor, como una aproximación al feminismo comunal. Y eso es parte de la construcción. Eso, pero en el territorio, en la comuna, ¿okay? Donde se concreta para nosotros que estamos en esta construcción del socialismo bolivariano, que es, digamos, uno de los ítems particulares de nuestra revolución que tiene que ser, que es el Estado comunal. ¿Okay? Y entonces, siendo el Estado comunal,
siendo los territorios, entonces, bueno, nosotros decíamos, la conversa del feminismo comunal se tiene que dar, tenemos que irla construyendo desde la experiencia. Y así nos pusimos a escribir un proyecto que los muchachos escribieron para sistematizar la experiencia, para estudiar 5 casos. Y vamos a sistematizar 5 casos. Y ese proyecto ya fue aprobado. Ya el proyecto lo tenemos y lo que ya entonces queda es su ejecución para sistematizar. Y nosotros, como producto de las discusiones que teníamos en el proceso de construcción del proyecto, porque hacíamos, ellas escribían, nosotros lo revisábamos, con, bueno, con todo el esquema colonial del marco lógico, pero bueno, ahí vamos. Con todo eso, decíamos que bueno, vamos a sistematizar la experiencia, pero allí hay un conocimiento. Y yo les decía a las muchachas, no, entonces vamos a meternos con un documento científico. Si es posible, vamos a publicarlo, porque eso que ustedes decían, es la mirada de nuestra realidad para que se conozca en otros países y pueda hacer referencia en esas discusiones teóricas también del feminismo comunal que estamos aquí en proceso de construcción. Entonces, bueno, un poco la intervención era en que estamos en esa construcción, en que las muchachas ya, ellas han venido haciendo algunas actividades en materia de lo que, pero ya con el proyecto aprobado, que les va a permitir, por supuesto, muchísimo más margen de maniobra, podemos tener unos resultados humanos, que fue el tiempo que colocamos, donde en el próximo encuentro de la escuela pueda hacer una ponencia que se traiga de los resultados de esa sistematización. Es como un primer, o sea, con eso no estamos diciendo que el resultado va a ser el concepto, la definición del feminismo comunal, colonial, etc. Pero sí nos va a dar desde la experiencia cómo lo estamos haciendo en Venezuela. Y bueno, y a lo mejor lo podemos intercambiar a nivel internacional con otras experiencias para ir alimentando y que ese proceso vaya en construcción. Al final regresamos a nuestra comunidad, a nuestro espacio en el que habitamos, y no habitamos solos, sino con un montón de gente, ¿no? Entonces, llegamos a la comuna, y la comuna es eso, el espacio en donde se sintetiza todas esas cosas, ¿no? El espacio donde vamos a parir el socialismo, ¿no? Y listo, entonces, yo creo que con esas noticias y con de verdad poder armar una producción del tipo que sea, audiovisual, escrito, la obra de teatro o en los espacios en los que se dé, va a ser justamente la teorización de la práctica, ¿no? Que es una cosa que también se ve como alejada de la realidad, que nosotros no tocamos elementos de teoría o no hablamos de teoría, pero que estamos haciendo todo el tiempo eso, y que además volteamos la tortilla así porque no vamos a comprobar nada que nos hayamos pensado antes, sino que vamos a escribir sobre lo que estamos haciendo. Entonces, yo bueno, me siento también muy feliz, como lo comentaba la otra compañera, y agradezco muchísimo el espacio. Creo que lo pensábamos también cuando estábamos así como un poquito turbias y todas nosotras enredadas por cómo iba a salir la actividad, cómo íbamos a hacer, pero siempre teniendo en cuenta que además es un espacio para nosotras, pues, y reivindico eso porque logramos justamente por sobre todo y por poder compartir la experiencia, también reivindicar nuestro espacio, nuestra discusión, nuestros procesos, desde los tipos en los que los mostramos las características con las que los mostramos, pero lo rescatamos, pues, y vamos a seguir rescatándolo y continuándolo. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar. Estoy muy emocionada porque verdaderamente hemos trabajado para esto. Nosotros hemos trabajado, esto no nació de la noche a la mañana, no lo pensamos y hoy lo hicimos, no. Nosotros lo venimos trabajando, nos costó mucho.
sin duda alguna nos costó muchas lágrimas, sudor, sangre también. Sinceramente, estamos aquí y como hay muchas comunas referentes a nivel de Venezuela, así como está la Che Guevara ya haciendo un delicioso cacao, está el Maizal ya produciendo maíz, están las de Oriente allá, las cañicultoras produciendo caña para hacer este rico papelón. Nosotros aquí estamos reproduciendo o produciendo el feminismo comunal. Desde aquí, desde la comuna urbana, nosotras somos referentes. Hoy lo confirmo más que nunca, somos referentes nacionales del feminismo. Nosotras aquí estamos apostándole al feminismo y este feminismo no es más que el feminismo comunal. ¡Sin feminismo! ¡No hay socialismo! ¡Sin feminismo! ¡No hay socialismo! Y bueno, compañeros y compañeras, queremos darle un presente a la compañera Karina. Además, un presente que lo producimos nosotras. Aquí tenemos el bolsito de la Unión Comunera. Me llena mucho de alegría. Tenemos el bolsito hecho por una compañera de la colectiva. Ella lo confeccionó, lo subió en el taller de la comuna allá arriba en la casita morada. Le vamos a entregar nuestra camisa también hecha por Leonel, sublimada por mi persona y con mucho amor además. Qué lindo, gracias. Contribuyan para seguir realizando más cuentos de estos maravillosos. Aquí está nuestro primer cuento de la